El éxito de la primera Feria Solidaria del Caballo, celebrada este fin de semana en la localidad de Bañovares, es del todo incuestionable. Además de la afluencia de público este domingo, jornada en la que se concitaban 150 caballistas para participar durante la mañana en una ruta a caballo, la tarde comenzaba con casi un millar de personas en la comida solidaria cortesía de Paellas David, paella y una gran parrillada de la que se repartieron 840 raciones. Y como colofón a las actividades anteriores, el público pudo disfrutar de una auténtica exhibición de equitación y trabajo en la que intervinieron Eugenio Vaz y Pablo Martín, en doma vaquera Manuel Galán, José Ángel Escudero y Carlota Escudero, y en doma clásica a cargo de Isabel Muñoz y Paula Regojo. Tras la entrega de premios a los participantes, Jesús Ángel Agudo, representante de la Asociación Cultural de Castilla y León del Caballo, entidad organizadora del evento, hacía entrega al presidente de Epífano, Michel Vicente, y a Chely Gil, también integrante de esta asociación, de un cheque por valor de 7.017 euros, cifra a la que hay que añadir 5.000 euros más donados por una empresa de Madrid, pero con fuertes vínculos en Bañovares. El presidente de Epífano agradecía la colaboración de la Asociación Cultural de Castilla y León del Caballo, así como de todas aquellas personas que han participado de manera altruista con esta iniciativa y que ha tenido un resultado que ha superado todas las expectativas. Somos una asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, como cualquier otra, buscamos recursos para poder ayudar a estas familias desde diferentes programas. Solo el año pasado hemos recibido 36 nuevos diagnósticos de cáncer entre 0 y 18 años en Castilla y León. Y se ha atendido a 339 menores y 1.357 familias directas. Para ayudar a las familias de niños y adolescentes con cáncer, disponemos de diferentes programas, como atención social, orientando e informando a las familias, apoyo psicológico a los niños enfermos y a sus familias y la gestión de ocio, atención pedagógica y educativa para garantizar la continuidad en los aprendizajes, ya que pueden pasar meses, incluso años, hasta que estos niños pueden volver al colegio. Epífano dispone de una casa de acogida para todas esas familias que se tienen que desplazar desde otras provincias a Salamanca para que sus hijos reciban tratamiento. Ayudamos a paliar los gastos de estas familias con la adquisición de artículos sanitarios, préstamos de sillas de ruedas y demás material ortoprotésico. Proporcionamos acondicionamiento de las habitaciones del hospital. Aunque este año hemos ido más allá con el proyecto de humanización y dulcificación del nuevo hospital de Salamanca, se ha creado una galería de arte, GAST, donde los niños tienen una estancia más relajada, más humana y donde pueden desarrollar mejor su comunicación y su expresión con el entorno, facilitando así su mejora en el tratamiento. Os invito a que la conozcáis a través de epífano.es. Aportamos nuestro granito de arena en programas de investigación y además contamos con una red de voluntariado. El año pasado han participado unos 50 voluntarios, menos que otros años porque, bueno, debido a la pandemia pues no has podido desarrollar muchas actividades. Nos ayudan a realizar todos estos programas, tanto dentro como fuera del hospital, esta última etapa de manera virtual. Las iniciativas solidarias son muy importantes para Epífano, como os podéis imaginar, para ayudarnos a seguir adelante. Con vuestra aportación, hoy aquí, estáis contribuyendo a que todos estos programas de ayuda puedan seguir desarrollándose. Gracias especialmente a la organización de FESCAP, con Ángel Jesús a la cabeza, y gracias a todos los colaboradores, que impresiona saber que sois muchos. Y gracias a todos los que de una forma u otra estáis participando para que sea realidad esta feria con todas sus actividades. Si en algo te cambia esta experiencia es en sentirte agradecido, en emocionarte cuando recibes muestras de solidaridad como esta, cuando sientes el calor y el apoyo de mucha gente que, como vosotros, queréis apoyar a que la vida de estos pequeños sea un poco más fácil. Gracias por vuestras muestras de cariño y vuestra generosidad. El presidente de Epífano agradecía la colaboración de la Asociación Cultural de Castilla y León del Caballo, así como de todas aquellas personas que han participado de manera altruista con esta iniciativa y que ha tenido un resultado que ha superado todas las expectativas.
para ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer de Castilla y León, pues la verdad es que te motiva y te da energía y ganas de seguir trabajando, ¿no? Desafortunadamente, ojalá desapareciera Pífano, ¿no? Porque sería señal de que no hubiera más niños que a los que atender, pero desafortunadamente no es así. Al año vienen 50 nuevos diagnósticos en Castilla y León de cáncer infantil, de niños con cáncer y adolescentes, y bueno, mientras que haya solamente un caso, pues Pífano seguirá ahí ayudándoles a tener esa mejor calidad de vida durante su tratamiento y posterior a su tratamiento. Muchísimas gracias a todos, al pueblo de Bañuvárez, a Cilcal, a todas las empresas que han colaborado para que esto surja efecto, a ti Jesús Ángel en especial, Ángel Jesús, perdón. Y nada, en nombre de todos los niños y adolescentes con cáncer de Castilla y León, muchísimas gracias. También el alcalde de Bañuvárez, José María Regalado, reconocía haberse visto desbordado por la afluencia de público a cualquiera de las actividades organizadas.
Sunny days caress out.